primero deciros hola. Hola. ¿Sabéis de dónde venimos? De la tele. ¿De Alcañiz? ¿De dónde? De la tele. Bueno, ¿cómo se llama la tele de ellos? ¿La? Venimos del grupo La Comarca, porque habéis participado en el concurso de postales navideñas, concurso de dibujo, en el que todos los años participan los colegios del Bajo Aragón Histórico. Las que más nos gustan y los niños que creemos que más se han esforzado tienen un premio, un regalo de Navidad. Estas postales estaban en mi despacho, además. He tenido mucha suerte, que las tenía en mi oficina. ¿Y sabéis por qué nos han gustado? ¿Por qué? Porque son todas diferentes. ¿Veis? Y además están hechas con materiales reciclados. Pues estuvimos varios días, varias sesiones, les di unas telas que tenía en casa de retales y trozos de otro material, por ejemplo papel higiénico, rollos de papel, de cocina, y entonces ellos decidieron hacer el diseño. Bueno, una de las pautas en las bases era de que si utilizábamos materiales reciclados, pues era mejor. Entonces yo decidí que teníamos que contribuir a ello y usar materiales reciclados. Muy bien, ellos estaban muy ilusionados con empezar el concurso y sí que teníamos varios concursos y todo, pero yo decía, digo, venga, tengo algo de que creo que vamos a ganar, y les decía, hoy vamos a ganar, que tenemos que ganar este premio. Y la verdad es que yo creo que ha sido algo que teníamos ahí de que podíamos ganar, sí. ¿Y cómo lo habéis recibido el premio? Oh, con muchísima ilusión, porque además me llamasteis y salí un momento y digo, ¡ah, que hemos ganado! Y ya vine aquí y esto fue una fiesta, o sea, fue espectacular de que ellos se pusiesen súper contentos por el premio que habíamos recibido. Oye, ¿qué os han dado de premio? Cuéntanos, ¿qué tenías en la bolsa? Teníamos un estuche y unos lápices y una libreta y también unas chucherías. Había unas carpetas pequeñitas verdes, una libreta pequeñita, unas pinturas. Teníamos libretas, carpetas, rutus, lápices y libros. Un estuche. ¿Y qué lleva dentro? Pinturas, rotus, lápices, un boli, una goma, reglas. ¿Y por qué os han dado este premio? Porque hemos ganado en La Comarca. Yo tenía una diadema que tenía así como estrellas brillantes, unos lápices, libretas y como unos bolsitos chiquititos transparentes. Oye, ¿cómo hicisteis los dibujos? Cuéntanos. Y las manos, que no teníamos con qué hacer las manos más que con hueveras, que era muy difícil de cortar con tijeras, pero yo lo logré.